We took things for granted. We expected coffee in the morning. We expected free Wi-Fi. When those were taken from us, we survived. When communications broke down, the trains stopped and the internet went dark, we survived. But when the pharmacies were looted and hospitals shut down, asthma became lethal. And with no police to protect you, did you own a gun? Did your neighbor? Some survived. We are a resilient species. When our society collapsed, we found ways to go on. And now, for the first time in centuries, what we want is also truly what we need. In the face of disaster, we helped each other. We built new communities in the ruins of the old. We adapted. We survived. Established a new normal. But there are also those who build nothing. Create nothing. Hyenas preying on the weak. They've made our world bleed. But we don't stand alone. A brave few have sworn to protect us and save what remains. They unite us. Remind us that we are one people. They are our shield and our light. But if that light goes out, who can save us then? Hola, hola hermanos de Paganos F4, pues estamos probando el juego de The Division 2, la beta privada. Y pues bueno, como ustedes saben, vamos a estar todo el fin de semana pudiendo aprovechar jugar este juegazo que va a estar desde hoy es viernes 8 de febrero del 2019 y desde ayer, desde el 6 de febrero estuvo ya abierta la posibilidad de poder jugar, claro, no para todos, pero sí para los que tenemos algún código y poder jugar la beta porque es privada. Y vence el 11 de febrero, o sea que el domingo, no, el lunes creo que vence, el lunes 11 de febrero vence la beta privada. Y bueno, pues vamos a aprovechar, aquí cuando menos traemos este pequeño gameplay, vamos a ver de qué trata. Me imagino que va a tener más o menos la misma dinámica que The Division 1, o bueno, The Division porque no tiene ese número. Y bueno, aquí nos está diciendo más o menos algunas cosas que, bueno, ya se usaban en la entrega pasada que era The Division. Entonces, nada más es cuestión de poner un poco de orden y pues avanzar a donde quiere que vayamos. Ahora, decirles que, bueno, este juego ahorita está saliendo, o este gameplay está saliendo en el canal por la tarde-noche, que creo que es cuando vamos a subirlo. Pero, pues ayer publicamos algo sobre códigos para jugar la beta privada. Tenemos tres códigos disponibles, pero parece ser que nadie le interesó o no participaron o hubo una confusión, porque el día de hoy a las 8 de la mañana, hora del centro de México, se suponía que iba a publicar un video dando a los ganadores, lo cual pues no sucedió porque no participaron. Quien comentó, preguntaba que si eran de PS4 y pues no son para PS4, son para Xbox. Entonces pues no hubo ganadores. Voy a dejar esos códigos, los voy a dejar en la descripción de este video, por si les interesa pues búsquenlo, y si no lo ha utilizado nadie pues aprovechen la beta privada, los días estos que va a estar disponible, y pues a jugar y ver si les convence el juego y en un futuro lo pueden comprar, ¿no? Por lo pronto aquí le vamos a dar, creo que por aquí me puedo subir, o sí, con el B. Es que allá hay un cabrón y creo que puedo llegarle por arriba o por atrás, pero aquí no podemos hacer más. Ok, vamos a bajar. Digo, pinta bien, ha creado mucha expectativa el juego. Estaba o está siendo muy esperado. Decía estaba porque pues ya estamos jugando en él, pero creo que el juego final, pues allá están partiendo en la madre a uno. Bueno, cabrón. Buena.
invitado. Ahí le parten su madre, ¿no? Ahí está, ok. Sí. Me escondo. Bueno, está. Es que es una pistolita y creo que la puntada, ya saben ustedes, si siguen mi canal, los juegos de disparo no se me dan tan bien, que ahorita son los que más abundan, los juegos de disparo, ¿no? Pero bueno, ahí le estamos haciendo la lucha. Creo que hemos ido mejorando poco a poco. De hecho, de los juegos que empecé a jugar una vez que hicimos el canal fueron los de Rainbow Six. Y bueno, no me iba bien al principio. Ya después sí, como que he mejorado un poco, pero tampoco la gran mayoría, ¿no? Y bueno, aquí creo que aquí no debe haber mayor problema. Parece que son dos nada más. Bueno, y la idea es llegar hasta la Casa Blanca. Dice ahí, estamos a 41 metros de distancia. Es que casi nos quita salud. Y bueno, aquí vamos a tirar una granada a ver si le damos. Ay, vamos, pero ahí no había nadie. Pues ya lo tiré. Y se está armando la de Dios es Padre. Bueno, entonces recuerden que en la descripción del video vamos a tener. Les tiro las granadas. Vamos a tener tres códigos para jugar la beta privada, ya que nadie participó en el video pasado para la cuestión del sorteo. Entonces vamos a dejarlo en la descripción, y así pues quien quiera disfrutar de lo que ahí la va a tener. Por lo pronto vamos a seguir avanzando. Aquí está este cabrón, tenemos que matarlo primero. Bueno, parece que no son tan. Vamos a ver, yo creo que cuando vayamos avanzando se nos va a ir complicando. I've got eyes on a division agent heading north toward the White House. Looks like they've cut down a group of hyenas and are headed this way. Agent, if you can hear us on this frequency, keep pushing forward and blindside these bastards. Ok, tenemos que avanzar. Una de las cosas que no me gustan de los juegos es que pues hablen en inglés. No me gusta porque pues cuando estás así te dan una indicación y tienes que leer los subtítulos, y si no alcanzas a leer, bueno, se complica. Creo que pues esto es porque es una beta, pero en el producto final. Ay, voy a estornudar, no mames. Bueno, el producto final, espero que sea en español. No recuerdo yo si The Division 1 estén con las voces en español. No lo recuerdo, creo que sí. Ahorita en una oportunidad vemos la caja, porque The Division 1 sí lo jugué, y lo jugué buen tiempo, pero eso fue antes de que subiera gameplays, antes de que hiciéramos el canal. Y no recuerdo realmente cómo lo jugué hace bastante. Sí, yo creo que ya hace como unos 2 años que no lo jugaba. No recuerdo si está completamente en español. Y ojalá que este sí esté, por si lo llevo a comprar en un futuro, o si me termina de convencer esta beta y nos hacemos de él antes. Por lo pronto hay mucho balazo. Ahorita empezando pues está lleno de acción. Una pinche mala bestia. La madre. Ah, parece el hombre araña, la chingada, saltando. Pero es que si me quedo quieto, si me parten en la madre, porque me están mirando por todos lados. Lleva una pinche granada, ¿o qué? Ay, joder. ¿De dónde salió este cabrón? La madre. A ver, pero si me alcanzo a curar bien. Bueno, ya cuando menos me alcancé a curar. Y es que tengo una granada. Allá va. Y ya me tiraron a mí también, a la bestia. Okay.
a la posición de ellos porque de lejos sí son bastantitos. A ver si tenemos tiempo de jugar más, porque últimamente los fines de semana se me ha complicado y es cuando han puesto las betas. Por ejemplo, de antes alcancé a jugar en dos ocasiones y muy poco. Dale, cabrón de chica, solo por la pinche granada. Entonces esta vez vamos a ver, porque creo que no va a haber más betas, o si hay alguna beta abierta, pues bueno, la disfrutaremos también, si es que así nos los permite la ocasión. Por lo pronto le damos. Ay, cabrón, libra, bueno, parece que no alcanzó a lanzar. Ok, le volvió a tronar ahí y están dañando dos hijos de la. Es que donde no me sigue disparando. Vámonos, cabrón. O sea, el hijo de la chingada. Es que. Movimientos. Ahí está el otro. Bueno, los invito a seguirme, a suscribirse, dar like a las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Por aquí deben de estar apareciendo en algunos momentos del gameplay, deben de estar apareciendo un banner con todas las redes sociales con las que hacemos transmisiones en vivo, en Mixer, en Twitch, y bueno, sobre todo a la que le damos más uso, que es YouTube, aunque no hemos hecho transmisiones en vivo, pero próximamente lo haremos. Por lo pronto subimos los gameplays ya editados, ¿no? Por lo pronto parece que ya hemos llegado a lo que es la Casa Blanca. Vamos a ver qué onda, si de aquí vienen más misiones, de aquí nos mandan con gente para jugar en modo cooperativo, no lo sé. Por lo pronto creo que vamos a explorar un poco, vamos a ver. You know, same old shit, man. Ok, bueno, pues nos están dando las gracias porque llegamos. Creo que estaban atacando este lugar. Casa Blanca descubierto. Y bueno, parece que no hay que mucho que hacer aquí. Parece que no, están bien vigilados, pero creo que.
creo que tenemos que ir allá donde está aquel punto naranja para ir. A ver, es que no dice nada, más que no leo muy bien. Hey, thanks for the help out there. You should check in with Manny, our coordinator, upstairs in the blue room. Come by here if you ever need help with your tech. Okay, aquí. Bueno, es muy similar a lo que es el Division 1. O bueno, la precuela del 2, decirle el 1 al primer juego cuando no le ponen un número, porque realmente no saben si va a haber un 2. Por lo pronto nosotros vamos a avanzar. No sé, cuéntenos si están jugando o han jugado la beta privada. Bueno, voy a dejar esto un momento para ver qué piensan. This is you. Welcome to DC. I'm Manny. I run comms. I'm guessing the Division Alert brought you here? Damn glad to see you. Let me show you exactly how screwed we are. Ever since the JTF imploded, the city's become a playground for murderous fuckheads. There are several main factions, and a whole lot of bottom feeders sucking up whatever the big dogs miss. A few civilian settlements are still holding out against all this villainy. They need more help than we've been able to provide, especially since the Division network went dark. That's Kelso. She's one of the last surviving agents in DC. She's operating out of the theater settlement on a priority mission. You should go check in with her. If anyone knows how to get these systems back online, it's her. Oh, and introduce yourself to the locals while you're at it. It'll comfort them to know there's a new sheriff in town. By the way, agent, head downstairs and check in no with the quartermaster. He can get you set up with some division tech. You're gonna need the edge. Como que escucho si hubiera interferencia, como que se escucha cortado el audio. No sé si sea problema del juego, algo está pasando. Espero que la capturadora esté grabando bien, tanto el audio del juego como mi audio. Por lo pronto vamos a seguir. Como salga lo vamos a subir, porque quiero mostrar más que lo que yo diga, mostrar un gameplay de la Division 2, por si este video aporta algo para que se animen a comprarlo o no comprarlo. Bueno, pues esa está la idea. Por lo pronto nos dice que hablar con intendente en la entrada. Ok, parece que este es Cop Denison. Ok, de habilidades disponibles. Plataforma de habilidades. De bloqueo de habilidades 2. Tecnología CHD2. Uy, cómo me está doliendo el maldito brazo. Oh. Bueno, parece que es más o menos similar. La torreta vale 1. Y me sobra. Esta torreta ya se podía usar en el primer juego. Entonces, más o menos creo que la entiendo. Y bueno, vamos a escogerlo para tener esa habilidad disponible. Y aquí nos dice sobre ventajas. Desbloqueo de ventajas, pero requisitos. Ventajas tiene requisitos. Ahora, no, yo creo que vamos a agarrar este, ranura de arma. Tú puedes equipar con un arma secundaria, máximo 2 armas principales y una secundaria. Ok, pues perfecto, para tener más, porque esta maldita pistola nada más no será suficiente. You probably run into some trouble along the way. You'll have to do this block by block, but I'm sure you'll be fine. Ok, la idea entonces es ir hacia el punto este que está marcado. Y pues bueno, no nos queda más que ir hacia allá. El asentamiento se encuentra menos de un kilómetro, casi el kilómetro. Pero bueno, nos vamos a ir. Aquí está cerrado. Vamos a ver. Ok, anular selección. Seleccionar. Ok, estaba automáticamente seleccionado. Lo vamos a dejar ahí.
parece que no. Ok, parece que no. Era por este lado. O no, no, realmente no. Por allá donde está, ya las barricadas esas, por ahí es por donde entré, creo que abrieron en su momento. The neighborhoods you'll be moving through are hyena territory. They're a bunch of vicious assholes who prey on the weak and vulnerable and kill for kids. And they destroy whatever they can't steal for themselves. They've been an especially serious problem for the theater settlement. Given their situation, we need the help of the settlements. But they can't do much if they're struggling to survive. So see what you can do to take some pressure off them. But don't forget that we have to get the Shade Network back to full strength. In a lot of places, the division has been the only thing holding people together. But where DC is the priority, most agents are completely cut off. They're not gonna last long without support. Okay, a ver, ya parece que escuchan balazos y pues bueno, vamos a tener que ir con cuidado porque allá se ven. Dicen que vamos a encontrarnos con. Cuando menos tiene otra. Aquí le vamos a partir en su madre ese cabrón. Ay, bonito, a ver. No, es que... Vámonos, cabrón. Otro más. Ahí. Vámonos, hijo de la chingada. Encima. Ok, parece que eran todos, ¿o qué onda? Let's get going. Vámonos. A ver, aquí nos subimos. Pero no. Para allá no hay nada. A ver acá. Bueno, parece que por acá no. Estoy avanzando, pero... A ver acá. Ok, vámonos. Este cabrón está desmayado. Bueno, nosotros seguimos avanzando. Nos falta... Nos dice en el centro. Bueno, aquí parece que encontramos algo. Y bueno, parece que vamos a tratar de recoger todas estas que queremos para pues alimento. Parece que es lo que una de ellas. O nos van a ser de utilidad en algún momento del juego. Por lo pronto vamos a seguir avanzando. Tenemos que, a ver, se escuchan pasos, imagino que es porque aquí debe haber gente, entonces hay que andar con cuidado porque no sabemos si son amigos o son de esos rebeldes que están tratando de dañar a la poquita mundo posapocalíptico. Hay dos, hay tres. Vamos a ver, ahí hay un pobre individuo. Vamos a ver si lo podemos rescatar. Parece que no. La bestia. Creo que disparé demasiado tarde. Vámonos, cabrón. Nada, falta uno nada más. Ah, se le ocurre a la arma. Vámonos, cabrón. Parece que no pudimos hacer nada por este. Le dieron cranky, le dispararon y no pude salvar. No sé si, no, de hecho no sé si se pueda salvar, no sé si disparándole antes o definitivamente el amigo tiene que morir. Por lo pronto, aquí nos vamos a... Ahí ya nos quedan 300 metros según el indicador que está ahí arriba. A ver, nos hemos encontrado a dos. Nos dijeron que para llegar a este lugar iba a ser algo hostil poder llegar, y aquí también. Vámonos, cabrón. Hijo de puta, lo tumbé buenísima. Por lo que veo, si le pasas un poco le pegas en la espalda, güey. Si esperas en las piernas, se cae. Hey,
in need of backup. Hey, pues yo también necesito apoyo, si no, ¿quién no quiere? A la bestia, vamos, cabrón. Al bonito tu madre, sale, cabrón. Vámonos, buena. A recargar y la barra de salud. Que se llene. A ver, no hay nadie más, parece que no. Entonces vámonos. Petición de apoyo entrante. Dice, pues no sé si me piden apoyo a mí o le piden apoyo o piden apoyo para mí. Porque no he visto a nadie que me vaya a ayudar. ¿Qué tan lejos está? Ya se me hace mucho. Bueno, por lo que veo, según el mapa son como 2 cuadras, 200 metros. Sí, más o menos. Ok, aquí donde nos marcan niveles, no sé si al alcanzar esos niveles puedo tener acceso a esos lugares o los vaya descubriendo de acuerdo, vaya avanzando. Como en algunos otros juegos que se van como despejando los mapas. Aquí no lo sé, voy a... A ver si escuchan balazos otra vez. Parece que sí. Tengo que encontrar a una Odessa, Odessa Sawyer. En el teatro dice, estamos a 136 metros. Y creo que primero tenemos que darle cranky. Son nuestros amigos, vámonos, no, no me olvides un poco, que si yo tampoco necesito, pues su madre, vámonos, cabrón. Parece que es todo. Better move on, before more show up. Bueno, son... ¿Dónde van entonces? Parece que sí son amigos. Y pues bueno, vamos a ver aquí qué podemos agarrar. Bueno, le vamos a dar a recoger todo, chingue su madre. A ver, ¿esta me puede llevar o qué? Ok, fuga, vámonos. No mames. Pensé que nos iban a atacar, pero bueno, no. Sí, vámonos a buscar a Odessa. Algo tiene que ver esta... You coming over for dinner? Not tonight. I gotta meet with some National Guard buddies. Ah, okay. They're worth a call down to the quarantine. Es como recrear la escena, así como en The Division. Agent in need of. You're coming up in the theater. Había algunas partes donde grababan de escena y más o menos te dabas cuenta de lo que había sucedido en ese lugar. Esto creo que es más o menos similar. Safe area detected. Así más difícil que entren. Incoming backup request. Bueno, tienen varios. A ver, no. Parece que ya no es por aquí. No, tengo que regresarme. Creo que es. Safe area entered. Aquí por adentro. Agent in need of backup. Sí, bueno, aquí ya me da la marca. Ahora tenemos que encontrar a Odessa. Y bueno, pero vamos a ver qué nos dice Odessa. Ya tenemos más tiempo jugando, tenemos cerca de 1 hora y media. Y bueno, ahorita esto tal vez no suba la hora y media porque le vamos a recortar. De hecho, hubo en algunos lugares al inicio donde me mataban. Y bueno, pues vamos, recortamos eso, lo editamos y para que continúe la historia fluida y no estar viendo cada vez que lo intente. Entonces, vamos a ver qué pasa y si no pasa nada más interesante, bueno, lo dejaríamos hasta aquí. Por lo pronto vamos a ir hasta Odessa, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ahí. Y ya depende si lo hacemos en otro gameplay, jugando otro día, por supuesto, porque ya ahorita pues ya no vamos a tener chance, no vamos a poder. Y bueno, hemos llegado aquí, vamos a ver qué nos dice. Quiero leer lo que diga para ver qué trata. If you're looking for Agent Kelso, she just left. I should have gone with her.
but I'd only slow her down. I know you got your own problems to deal with. But them hyena motherfuckers took my little girl to get to me. If you can help, I'll be on your debt. And I'll always pay my debts. Quiere que recuperemos a su hija, por lo que entiendo. Entonces, pues lo vamos a hacer, pero lo haremos en otra ocasión. Por lo pronto, nos vemos y hasta luego.